Bueno, ¿qué pasa, muchachada? Bueno, después de muchas horas, muchas alegrías, muchos disgustos, jugando a For Honor, pues finalmente os voy a traer la review, a ver un poquito cómo me ha parecido. El formato va a ser, voy a decir algo que me ha gustado, después algo que no me ha gustado, y bueno, así creo que va a ser un poquito más justa la review y se va a adaptar a todos, así que vamos allá. Las animaciones, un gran punto a favor y que demuestra que realmente ha habido un buen trabajo en este juego. Fijaros en cualquier gameplay, ya sea mío o de cualquier otra persona, que es que están muy muy trabajadas, muy curradas las animaciones. A mí me han gustado muchísimo. Personalmente, de verdad, fijaros, os lo recomiendo porque es que es un grandísimo punto a favor del juego. Parece una tontería, pero a mí estas cosas me parecen importantes. Demuestran el trabajo de un equipo, así que fijaros, no perdéis nada. La famosa y odiosa comparación con Chivalry. De verdad, me parece que el juego está muy, muy, muy por debajo de Chivalry. Y Chivalry es un juego indie. Ojo, es que es un juego indie, no es un triple A. Y es que está muy por encima de este juego en muchos aspectos, tanto técnicos como de diversión, como de muchas cosas. Mucho hay que mejorar este juego para que alcance la fama y la gloria, entre comillas, que tiene Chivalry. Pero mucho tiene que mejorar, ¿eh? Mucho. Las clases. Sus habilidades y sus niveles. Tienes tres clases distintas en For Honor: Samurai, Guerrero y Vikingo. Dentro de esas tres clases tienes a una clase más pesada u otra clase más ligera, pero siguen estando dentro de esas clases, no sé si me explico. Eso me ha gustado porque le da bastante variedad al juego, aunque bueno, tres clases, bueno, es muy limitado, no nos vamos a engañar. Pero lo que más me ha gustado es que cada clase va por individual, es decir, cada vez que tú juegues con esa clase, individualmente de las otras, vas a subir un nivel más con ella o menos. Es decir, cada partida que tú juegues te da una experiencia y vas subiendo esa clase, digamos, leveando, ¿no? Y equipándola un poco porque al final, al acabar partidas, te dan unas recompensas que hablaremos más adelante de esto. Esto me ha gustado, me parece un punto bastante a favor y original en el juego, oye, ¿por qué no decirlo? Y también tenemos que tocar el tema de las habilidades. Cada clase tiene unas habilidades específicas que desbloqueas en el campo de batalla, sacando puntos, bien sea capturando puntos de dominación, matando enemigos o matando los bots, los minions, para que nos entendamos. Esto está muy bien, las irás desbloqueando poco a poco y te dan a elegir entre tres tipos de habilidades, si mal no recuerdo, tres o cuatro, puede ser, ¿vale? Las puedes ir cambiando, o sea, digamos que hay tres o cuatro ramas de habilidades. Dentro de esas cuatro ramas de habilidades te dan a elegir tres, que irás desbloqueando a tu gusto. La conexión. Y en este punto, sobre todo, quiero dejar muy claro que esto es una alfa cerrada, ojo, no es el juego final ni siquiera una beta, es una alfa cerrada, ¿vale? Pero bueno, hay que ser crítico en una review. La conexión me ha parecido no pésima, pero muy mala, muy, muy mala. De verdad, chicos, la conexión malísima. Caídas constantes, muchísimo lag. Iba a ser una partida y es que de golpe, es que ni siquiera era una caída, parecía un crash del juego completo. O sea, la conexión desastrosa, pero supongo que al ser una alfa cerrada ha habido mucha gente, aunque sea cerrada habrá habido mucha gente y los servidores pues habrán estado probando, haciendo pruebas de estrés y demás, así que quizás esto sea normal, pero oye, hay que decirlo, ¿no? Esto es lo que hay con la conexión. La inteligencia artificial. Los bots, o minion, como queráis llamarlos, me han sorprendido muchísimo. La inteligencia artificial realmente es buena. Me ha gustado, es decir, no son un estorbo que están ahí por estar para que te den puntos y ya está. No, no. Es que hasta me han conseguido matar muchas veces. Me han humillado, hay que decirlo. Pero me gusta, porque realmente están ahí. Tienen la sensación de que sirven para algo. Así que, punto a favor, Ubisoft. La dificultad. La gran pega que le veo a este juego. Es muy difícil aprender a jugar. Es que necesitas cientos de horas, de verdad. Es muy frustrante. Es que no es divertido ni siquiera. Es muy frustrante. Los modos están rotos porque en dominio la gente es una cerda. Es que van a hacerte bucaques. Van entre cuatro a por ti, vaya. Es que está hecho para jugar con amigos. Y es que es muy difícil igualmente. Los modos 1 con 1 y 2 con 2 están rotos. Y es por la dificultad. Es que es terrible, de verdad, muy frustrante. A mí esto es lo que más me ha desanimado del juego y quizás incluso lo que haga que no me lo compre. Pero bueno, es una alfa cerrada, chicos, no lo olviden. Las monedas para desbloquear cosas, ya sea en equipo o armas. Como bien dije antes, hay dos formas de conseguir este equipo o armas, ¿no? Al echar partidas y al acabarlas, directamente de forma aleatoria, te darán equipo o armas para tu clase. Pero, aparte de eso, aleatoriamente tienes otra forma de conseguir esto, que es entrando a diario, echando partidas diarias y demás. Con esto te darán unas monedas con las que podrás desbloquear los artículos que tú quieras. También está muy bien porque esto realmente te va a mantener enganchado al juego.
Para que me entendáis lo que es un rollo muy parecido a lo que hace Evolve, ¿no? Para que tú lo des diariamente, te eches un par de partidas y te saques tus moneditas. El matchmaking es el mayor destrozo de este juego. Y aquí hay que ser sincero, es una alfa cerrada, ¿vale? Esto hay que dejarlo una vez más claro. Pero mira, el matchmaking, mientras esté así, yo no puedo recomendar a nadie que se compre este juego, porque es que está destrozado. Mira, os toca gente súper equipada, que ha jugado un montón de partidas, tiene más horas, más nivel, más equipo y más armas que vosotros. Es que está muy roto, no puedes hacer nada para combatir esto. Tienen que arreglar ese matchmaking o este juego es que es fracaso absoluto. Las recompensas al acabar una partida. Cuando acabas una partida, te toca una recompensa aleatoria. Puede ser un arma, una armadura o nada. ¿Vale? Esto está muy bien, también me ha gustado muchísimo, porque es una forma de tenerte enganchado al juego, ¿no? O sea, tú puedes jugar con las clases que quieras y las vas equipando poco a poco, pero ojo que esto a la vez tiene una pega que influye en el matchmaking, pero más adelante lo hablaremos. Las recompensas, chicos, están muy bien, ¿eh? Están muy guapas. Creo que es un aliciente muy importante para poder estar enganchados al juego. El menú a mí me ha parecido demasiado confuso para el usuario, ya no es porque esté en inglés o deje de estarlo, es que me parece muy confuso, mucho lío, entre opciones, que si recompensas, monedas, bueno, me parece un lío, un caos enorme, así que esto Ubisoft hay que ponerse a las pilas y cambiarlo porque la verdad es que no es algo que molesta, no influye en el in-game por supuesto, pero joder, es que es molesto, vaya, no, es un lío de menú, así que hay que ponerse a las pilas. El rendimiento, y esto para mí es una gran sorpresa, porque aparte de que es una alfa cerrada, ahora que está tan de moda meterse con Ubisoft, que desde luego es con razón, el rendimiento va muy bien, alguna caída de FPS sí que he notado, es la pura verdad, es lo que hay, pero va muy bien, muy fluido y oye, creo que han hecho un gran trabajo en este apartado, así que punto a favor Ubisoft. El sonido del juego, chicos, esto es una de las peores cosas, de verdad, el sonido es muy monótono, muy 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 aburrido, de verdad, es que yo no aguantaba ni dos partidas escuchándolo con los auriculares el juego. Me tenía que ir al Spotify o a tener YouTube de fondo o cualquier cosa. Es que es muy monótono, falta algo. No sabría decir concretamente qué es, pero es que falta algo. Es como si le faltase ambiente o... no sé, además es un sonido muy pobre, muy pobre. A mí no me ha gustado nada personalmente, pero oye, habrá quien sí y a quien no. Es respetable. Y esto es lo que hay. Y finalmente, la última pega. No es algo muy molesto, pero hay que decirlo. Los tiempos de carga, una vez más, como en casi todos los juegos de esta generación en consola, los tiempos de carga son enormes, son excesivos. De verdad, muy aburrido. No solo los tiempos de carga, sino los tiempos de espera entre partida y partida. Es asqueroso, de verdad, muy aburrido. Bueno chicos, pues nada, hasta aquí la review de For Honor, ya he terminado. Vosotros mismos sacar vuestras conclusiones con esto que os he dicho y bueno, pues ya veréis si os gusta el juego, si lo queréis comprar o no. Yo esto es lo que he visto, quería decirlo y bueno, como conclusión saco que tiene sus ventajas, desventajas, es una alfa cerrada y el juego como tal no está mal, la idea es muy buena, pero falta trabajo, así que para 2017 a ver con qué nos sorprende Ubisoft. Un saludito chicos y espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.